bienvenidos a un programa más de sonfield de Paule. cuenta la tradición que el fuego ahuyenta a los malos espíritus y purifica el alma la noche de san juan una de las más cortas del año es una de las fiestas más esperadas tanto por niños como mayores esa noche los petardos estallan a discreción asustando a más de uno y las hogueras esos monumentos maravillosos que simbolizan algo sus llamas se alzan hasta el cielo Hechizados por el magnetismo de los fuegos, niños, jóvenes y ancianos se han, ruin, se han reunido desde tiempos inmemorables alrededor del fuego, bailando, riendo, cantando y los más osados incluso saltando sobre las llamas. Pero esta fiesta podríamos decir que es la traca final a una semana de pasacalles, ofrendas, mascletas, racos, barracas y diversión. Incluso podemos decir que para llegar a San Juan hay un año entero de trabajo detrás. Comisionados, barraqués, foguerés, belleas, pirotécnics, músicos... En 1928 arrancan las primeras hogueras de San Juan en Alicante y con el tiempo una serie de actos. Entrada de bandas, desfiles del Ninot, la plantá, la ofrenda de flores a la Virgen del Remedio, desfiles folclóricos, entrega de premios... Y la noche más, más corta, más triste o más alegre, después de una palmera de miles de cañitas que se realizan desde el Castillo de Santa Bárbara, la crema. ¡Arrancamos! Con nosotros, Toñi Martín Zarco Marín, presidenta de los Fogueres de San Juan. Bienvenida, Toñi. Muchas gracias. ¿Qué tal? Aquí estamos con, con todo lo que es la fiesta en preparación, bueno, preparativos, ¿no? Ya dispuestos a, a lanzarnos a, al vacío a ver qué nos ocurre en, en esta semanita de hogueras, ¿no? Estamos ya, vamos, en, en plena celebración y, sí. y con mucho trabajo y con mucha faena, y afortunadamente eh, que sea así decía en la entradita que bueno que es una semana muy chula que si la fiesta que si las barracas están puestas que si las luces están puestas que si las mascletas que si las bandas de música la crema el día 24 pero claro la gente no sabe o sí que sabe o, o no le hace caso a que hay un año detrás de, de trabajo para poder realizarse todo esto verdad hay un año detrás de toda la gente que para que lleguemos a todo lo que has dicho que a veces sí. se nos olvida son las personas las que tienen que llegar ahí. O sea, Ajá. si todas las comisiones de, de las hogueras y las barracas y la Federación de Fogueres no se pone las pilas en eso, no llegamos a esa celebración. O sea, que lo más importante es el factor humano siempre. Eh, la pandemia nos ha paralizado a lo bestia. Además, comentaba al principio que la noche de San Juan es la noche más corta, es lo del... El solsticio ¿verdad? De, de verano. Y recuerdo incluso que el año pasado se querían a lo mejor hacer en septiembre las hogueras. Digo, es que no toca. Hemos estado dos años con cambios de fechas. Estuvimos aplazando primero y luego cancelando definitivamente. Pero precisamente porque queríamos celebrar. ¿no? Y como siempre hemos dicho, detrás de una pandemia han sido dos años muy duros, muy difíciles. Aunque mm. la gente en general piense que no hay fiesta, pues parece que no haces nada. ¿no? Y hemos estado haciendo dos ejercicios en uno, ese es el tercer ejercicio nuestro y llevamos arrastrando dos detrás. ¿no? Eh, empezamos a hacer actividades, parábamos, empezábamos a hacer eh, lo que podíamos con todas las medidas sanitarias y ha sido muy duro, muy complicado para, para poder llegar aquí y quedar justo ¿no? lo, de, lo de FOERES. Yo creo que, que hemos hecho un trabajo arduo, aunque a veces no se haya visto por parte del colectivo de la sociedad, pero hoy hemos estado todos los fogres y barraqués pegando el calle y trabajando. ¿Primera presidenta de los fogres de San Juan. Sí, el número 23, tengo el número 23 ¿Sí? de soy la número 23 de presidenta, sí, la primera mujer. ¿Y cómo te encuentras en ese cargo siendo la primera mujer presidenta de los fogres de San Jan? Pues me encuentro, pues supongo que entiendo que igual que si fuese un hombre, yo creo que siempre he dicho que, que entre hombres y mujeres, pues lo único que nos divide un poco más en el tema de fiesta es que nos cuesta un pelín más vestirnos, pero no sé, yo creo que entre hombres y mujeres lo que distingue yo creo que es la inteligencia. <laughs> no, aparte, aunque aparte, o sea, es la apariencia física, ¿no? Pero me encuentro muy bien, o sea, no he notado... Nada raro lo que te digo, o sea, que el ser bueno. la mujer es cierto que es la primera mujer yo creo que, que ella tocaba después de tantos años, porque en el mundo de la sociedad en el que vivimos pues hay muchas mujeres que llevan cargos relevantes porque no? eran la fiesta, claro, si ya habían presidentas claro hace sí. muchísimos no, no, no. años. Yo lo veo perfecto claro. y además, lógicamente, el cargo es para cualquiera. También por... fui de las primeras mujeres presidentas de las más jóvenes en sí, su año, eh, en su momento, hoguera, eh, cuando ¿no? fui de mi hoguera, sí. ¿Y, y con todos estos cambios, ¿algún día veremos belleso en vez de belleza? Pues quién sabe, esto es como todo, la sociedad va cambiando, los estatutos se tendrán que ir modificando, porque Ajá. a veces no es cuestión de lo que queramos, hay que llevar ciertos temas a la asamblea, que es quien decide eh, todo, hasta que yo esté aquí, uh -huh. en, en este caso, y por qué no, habrá que ir estudiando las cosas poco a poco. Saliste de presidenta, eh, en fin, nombrada presidenta, y me imagino que cuando te presentaste llevarías un equipo, llevarías un programa para las hogueras. Eh, ¿Te ha dado tiempo a realizar ese programa? Pues nos ha dado tiempo a realizar muchísimas cosas del programa. Si te digo sí. que el 75%, igual no te lo crees, pero yo tengo allí en mi despacho de la federación... Un programa de la candidatura y tengo subrayado en fosforito todo lo que hemos ido haciendo y queda bastante poco. ¿eh? A pesar de los pesares y de la pandemia, como sí. te he dicho antes, eh, decíamos de hacer actividades que había que hacer, las medidas sanitarias que se podían. Y bueno, pues ya eh, lo último ha sido el cambio del calendario, que eso no estaba previsto porque nadie sabe que va una pandemia. Claro. Y es algo que yo creo que también hace falta en la fiesta para descongestionar, sobre todo el mes de mayo y abril, que necesitamos ese tiempo para planificar las hogueras con todas las novedades de proyectos, de cambios, de... Eh, solicitudes de seguridad que están viniendo. Entonces, creo que ha sido un acierto bueno, en ese estás... caso y refrendado por la Asamblea con casi un 80%. <laughs> Estas hogueras, de hecho, tenéis un poco de trabajo ya hecho, porque, claro, lleváis dos años, pues por ejemplo, hace poco estuvo aquí la belleza del FOC. Eh, ya la teníais nombrada de hace un año, en fin, que habéis hecho eh, algunas cositas del año pasado que ya estaban hechas para este. O sea, que os han facilitado. También habéis ganado en tiempo, quiero decir. Claro, claro. ten en cuenta que hemos estado dos años sin actividad. Entonces, cuando nos paralizamos en marzo de 2020, nos quedaban cerca de 70 presentaciones. 60, No, espera, 40, 50. Hay algunas, o sea, muchas presentaciones por hacer. Y, y bueno, cuando te das cuenta que, que está fallando algo, ¿no? de, de lo que es la organización de la fiesta, pero bueno, la, te va llevando los tiempos, los momentos uh -huh. a seguir adelante y no te da tiempo para paralizarte, que puedes mejorar en, en, en temas de, bueno, pues cambios de elección y ese tipo de, de actos que Contribuyen bueno, por mucho tiempo y, y una organización extrema. Y empezamos con presentaciones en, en otoño de 2020, que de hecho es por lo que hemos cambiado a raíz de ahí. Hicimos presentaciones, paralizamos, llegamos a Navidad con todo lo de los belenes que pudimos hacer, no se pudieron hacer villancicos, o sea, eh, empezamos. Haciendo lo que se podía, volvimos a paralizarnos a primeros del 21, luego seguimos haciendo actos y bueno, pues terminamos 2021 con la cancelación y haciendo la elección de la belleza del fuego en el mes de junio, porque además queríamos que esa fecha eh, tuviese movimiento, ¿no? en, en el colectivo uh -huh. festero y qué mejor que hacer la elección de la belleza del fuego. Conciertos en barrios hicimos también. Uh -huh actividades pequeñas, vamos a llamarlo así, pero claro, grandes lo en los permitía, momentos claro, que estábamos viviendo, era lo que permitía el momento si sí, sí. te falta de ese 25% para hacer. Pues mira, estamos en proyecto de, por ejemplo, el tema de la digitalización del tema de fiesta, de todo lo que es eh, artículos, eh, todo lo que se pueda digitalizar para que se pueda consultar, mejorar la intranet y el tema informático que estamos en ello precisamente ahora. Eh, mira, las mascletas en las actividades en los barrios lo hemos cumplido porque queríamos llevar mascletas en los barrios en los meses previos. Los conciertos que hicimos también el año pasado en barrios. Nos gusta la, la fiesta, está claro que el centro es el centro y Luceros es Luceros, ahí no vamos a hablar. Pero sí que es cierto que, que nos gustaba eh, llevar actividades a todos los barrios de la ciudad para que se puedan sentir. Que, que también son importantes y eso es algo que también hemos llevado a cabo. Queda muy poquito por hacer. Y muchas ha, ideas nuevas. ¿Ha cambiado, eso, ahí es a donde iba yo, las ideas nuevas? ¿Ha cambiado algo al ser tu presidenta? ¿Algo has incorporado a la fiesta? Pues a ver, yo mmm, no sé si he incorporado algo o no, aparte de lo que había. Eh, es cierto que cada presidente, no solamente en la federación, en cualquier hoguera eh, barracá, eh, siempre uh -huh. intenta transmitir su idea de la fiesta, cómo uh -huh. le gusta organizar. O cómo le gusta que sean las cosas. Reconozco que soy una persona muy metódica, me fijo mucho en los detalles, en los pequeños detalles que hacen grandes los acontecimientos y los resultados finales. Uh -huh. Y en eso es cierto, bueno, pues que a lo mejor por, por haber sido antes relaciones públicas y delegada de, de promoción de fiesta en su momento, cuando estuve en gestora con José Manuel Lledó, todos esos temas los miro mucho, me gustan mucho y sobre todo el tema de la cultura. Eh, soy uh -huh. muy me gusta mucho todo lo que conlleva cultura, conciertos, actividades eh, culturales, eh, todo lo que sea los gibrés, eh, cualquier cosa. Por ejemplo, los bailes de Cresol, que es algo que, que bueno Cresol es el grupo, los bailes tradicionales. Uh -huh. Hicimos un convenio con ellos para que la gente aprenda bailes tradicionales. Todo eso me gusta mucho y es algo con lo que estoy muy pendiente, no. Aparte de lo demás que también es cierto, no. Pero reconozco que soy muy de tradiciones y de fiesta en la calle. O sea que estás muy involucrada. Sí, y luego pues el toque personal vamos. que le puede dar una mujer a ciertas <laughs> cosas, ¿no? que también es importante. ¿La pandemia ha hecho daño en cuanto a pérdida de posibles comisionados, barracas, racos, o se mantienen todos? Pues a ver, la pérdida de Foguerers y Barraquers, ahora mismo el censo está eh, mejor que en 2018. Vale, te estoy hablando de datos que hay que tener en cuenta que hemos estado tres años. Uh -huh. El primer año, pues prácticamente las comisiones lo tenían casi Oye, te lo digo pagado, por el problema ¿no? económico que no hayan podido Sí, hacer sí, sí. Frente. Entonces uh -huh. me consta que en el segundo año de la pandemia muchas comisiones pagaron un porcentaje, a lo mejor pues para cubrir gastos de local o sí. en, alguna, en algunas eh, comisiones no se pagaba nada, en otras uh -huh. el 50. Y ese tercer año, pues exactamente ha pasado lo mismo porque prácticamente estaba el presupuesto hecho. Eh, yo creo que el problema, vamos a llamarlo problema o, o, o el inconveniente, no quiero llamarlo problema porque no es así, yo creo que va a ser a partir del ejercicio que viene, en 2023, que es cuando ya tendremos que estar todos al día, pagar el ejercicio completo y ver cómo queda la situación. Afortunadamente los ERTES... Es... Eh, ya no están, la gente ha vuelto a trabajar, pero habrá que ver cómo está el ejercicio próximo para, para salir adelante. Ahora mismo estamos en el censo bien y yo espero y confío que las comisiones también hagan un esfuerzo y todos en general, porque no olvidemos que si las personas que estamos pagando nuestra cuota mensual, uh -huh. las obreras digo pagamos porque yo sigo pagando mi cuota como siempre y todos los compañeros igual no hacemos eso la fiesta no está o sea no nos olvidemos que quien hace la fiesta son los que estamos día a día en las comisiones. No, no Entonces duda, claro. eh, eh, hay que no solamente nosotros sino todo el sector que, que está asociado a la fiesta de fogueres pues pirotecnia música flores como bien has dicho todo artistas. Eh, uh -huh. Todos los técnicos, o sea, todo el pues, poscarpa, mesa, sillas, sí, lo que quieras que está relacionado con nosotros, uh -huh. tenemos que tener en cuenta que son años complicados. Y si apretamos las clavijas entre todos, al final eh, esto no va. Hay que, Hay que, que tener la... en cuenta sí. que son momentos complicados y que tenemos que intentar entre todos llevarlo adelante. Que a veces ha ganado más dinero, pues eh, otras veces por menos, pero que no olvidemos que es así. ¿Ayudas institucionales? Sí, nos han subido la subvención municipal y, uh -huh. y a las comisiones de obras y barracas también les han subido una parte para almacenaje, para los artistas. O sea, estuvimos ahí peleando también con, con el ayuntamiento en este caso y bueno, pues eh, ellos también son conscientes que había que ayudar a echar una mano a las comisiones porque al fin y al cabo eh, somos big y uh -huh. somos la fiesta oficial de la ciudad y de interés turístico internacional Entonces, de interés eh, turístico internacional, internacional y de interés cultural inmaterial efectivamente, somos BIC ahora mismo, sí, bien sí, interés, sí. ahí estamos con el tema de UNESCO, a ver qué pasa sí. pero es cierto que hay que proteger nuestra, nuestra fiesta, nuestras hogueras y nuestras barracas nuestras ¿no? Lo cual. fiestas mayores, claro que sí eh, yo creo que es algo muy importante para la ciudad y con otras instituciones también con Generalitat también estamos llegando a acuerdos, viendo a ver de qué forma podemos tener más pero ayuda. se mojan Sí, sí, en el Pregón nos pagaron el, el Castillo de Fuego que tuvimos en la fiesta del Pregón y bandas de música del desfile del Pregón. Y ahí vamos a hacer un convenio con ellos, hemos hecho un convenio también uh -huh. para tener soporte de la Generalitat, que es muy importante eh, también. Y a la Diputación igualmente, igual. O sea, la estamos eh, con Costa Blanca, sí, sí, aquí. Uh -huh. Aquí no paramos de pedir siempre para, para <laughs> beneficio de la fiesta y al fin y al cabo beneficio para la ciudad. Es para el beneficio de la ciudad, efectivamente. Porque cuánta gente puede venir a las hogueras. Hablábamos hace pocos años de un millón de personas. Pues, pues posiblemente. Yo sí que te puedo decir que los hoteles están sin habitaciones hace ya bastante tiempo. Y los hoteles que han estado tiempo, o sea, estos dos años sin hogueras, pues se han dado cuenta de la importancia de la fiesta. Por eso digo que a veces es muy importante y yo creo que eh, en parte la, la hostelería todas las, todas esas eh, eh, bueno pues todos esos gremios que viven uh -huh. a raíz de temas de fiesta yo les pido por favor que colaboren con sus hogueras cuando vayan claro, a pedirles sí. una colaboración porque es importante que aquí nos ayudemos todos vale uh -huh. que aunque sea o molestemos en un momento dado generamos mucha riqueza a la ciudad y mm, está claro que Indirectamente a todos los negocios, a todos los comercios de todos los barrios, a todos los restaurantes, a todo aquello que le beneficia que haya fiesta de Fogueres. ¿Cuántos monumentos se ponen? 89. 89, 89 hogueras adultas e infantiles. Y, esas, ¿Y esos 89 monumentos son todo por artistas alicantinos o de la provincia? Hay de todo. ¿O también vienen de fuera sí. a plantar? Hay de todo, hay artistas alicantinos, hay artistas de Valencia, de Burriana, eh, hay artistas uh -huh. de todos, el gremio de la, comunidad, de la comunidad valenciana, hay de todos, cada hoguera. Y Barraca contrata con un tercero, que ellos deciden a quién y a quién no contratan, pero tenemos de todo, en la, de la comunidad. Hombre, porque nosotros tenemos grandes artistas falleros, o sea que... Sí, sí, vamos, nuestra comunidad tiene ah, el tiene apoyo. artistas. Sí, pero bueno, me refería a lo que es la provincia de Alicante, que, que me imagino que notará en el apoyo ese de las hogueras hacia esos artistas, eh, como que sean un poco más primordiales ellos que, que el resto. A ver, eh, tenemos que tener en cuenta que la Federación no contrata a las obreras, son las obreras uh -huh. quienes deciden a quién contratan. Uh -huh. Sí que es cierto que, hombre, pues eh, los artistas alicantinos en este caso, pues ellos son los que insisten muchas veces en que se les contrate a ellos, pero claro, claro. al fin y al cabo tú estás pagando un servicio, vamos a llamarlo uh -huh. así. Uh -huh. y, y cada uno decida quién contrata. Eh, pero vamos, todos los artistas de Alicante tienen, tienen fogueres por para hacer. Que Igual come... que hacen fallas, eh. no olvidemos claro. que a ellos también los, contratan, también los en contratan en Valencia para hacer fallas supuesto. en Burriana, en Elda, en San Vicente o O sea que, que aquí ya no es cuestión de que sean Alicante o Valencia, ¿no? es cuestión de que hagan bien su trabajo y que puedan cumplir con las comisiones y que no desaparezcan ese oficio, porque también es cierto que y es y un que oficio trabajo, Y que tengan trabajo, lógicamente. Sí, no, no, no tienen claro. trabajo. Interesante la entrevista. Vamos un segundito con los anunciantes y volvemos. Exposelvi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación. Exposelvi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Seguimos con Toñi, y la presidenta de los fogueres de, de San Juan. Vamos a ver, explícame año 1999 que en un pleno del ayuntamiento le dices al alcalde Díaz Alperi que haga de las fiestas de Alicante las fiestas mayores que las declare como qué? Como fiestas oficiales de la ciudad. Como fiestas oficiales de la ciudad. Sí, sí, sí. Así es. En ese momento. ¿Qué ¿Eras la presidenta de Era la presidenta de mi foguera de Porta la sí. ¿Y te, ¿Y te vas tú ahí? Claro. Sí, en una asamblea, que además vino vino el alcalde, venía varias, pues pues eso surge el tema de, como siempre, ¿no? que hay que hacer las hogueras, que tal, que esto, que son la, para la ciudad, a lo mejor y entonces pues le dije bueno pues alcalde ya que esto es así tendrá usted que decir que son la fiesta oficial de la ciudad dice hombre es que ya lo ves digo pues tendrá que hacerlo oficial porque nosotros podemos pensarlo pero tendrá que ser en este caso el ayuntamiento quien lo decida y o que sea lo que, que haga. antes no existía ese no. como ese decreto por decirlo no. de alguna manera no éramos las hogueras, lo que más movíamos en la fiesta en la ciudad pero sí, no. sí pero no estaba, como... no estaba oficializado vamos a llamarlo así Fíjate. y a raíz de eso bueno pues pues mira, cosas que se le ocurren a una en las asambleas. Bueno, pero entiendo que es, tenía que ser así, claro que sí, y a raíz vamos, de eso no, está. Sí, fíjate, sí, es cierto, sea, es cierto. Que si a mí me preguntan, digo, pues claro, pues yo, yo lo, do, lo doy por hecho. No, no, pero... la, en las asambleas es, como he dicho antes, donde se deciden muchas cosas y donde se solicitan, y luego, bueno, pues está la vía. Eh, pues eso solicitud de cartas y, eh, sí. y, no sé, y pedir pedir yo es que estoy acostumbrado a pedir igual que en su momento bueno pues el tema <laughs> es que de si no pides no el no, tema no de lo de la eso, calle que, que no también <laughs> sí sí el tema de la calle de belleza del fog también fue uno de esos arrebatos 2016 salen las hogueras a Goteborg 2017 a Lisboa y 2018 a Lyon pam y se cortan no habéis pensado en, en... internacionalizar nuestras hogueras. Sí, claro que sí. Está, está pensado todo. Por eso digo. Pero ya vino la pandemia y se tuvo que cortar el tema, ¿no? Entonces, eh, a raíz de ahí, pues este año estuvimos en Zaragoza, como bien sabéis, fue un éxito tremendo, porque además en Zaragoza también entiende el tema de indumentaria, que a veces es una ciudad donde te ven vestido de la fiesta no no claro, con no es fácil. la pilarica, sí. Y allí en Zaragoza también tienen tradición de vestirse para celebrar el Pilar. Fue un éxito tremendo, la pena, y uh -huh. con lluvia incluida, aquello estaba tremendo, de gente lleno preguntando. Y el tema internacional, claro, está ahí para, para llevarlo adelante. O sea pues, que el año que viene es posible que es salgáis posible, posible. fuera de España. Tenemos que ver con Costa Blanca, porque son ellos sí. los que les planteamos destinos, hablamos uh -huh. con ellos y cerramos un destino que sea beneficioso para la ciudad, está claro. Y para Sin todos, duda. ¿no? Entonces eh, es algo que está ahí en mente también, claro. Bueno, pero eso de hecho fue beneficioso, porque sí, sí. Eh, sí. creo recordar que cuando se salió a todas esas ciudades de distintos países se, se lleva la fiesta de Alicante. De hecho, en algunos no existía la línea directa uh -huh. eh, de avión, Alicante-Lisboa, por ejemplo. Y, y bueno, se fomentó tanto, se fomentó tanto que de hecho quitaron la de Valencia-Lisboa porque la potente estaba en Alicante-Lisboa. Y fíjate, y todo fue llevando A las hogueras, ahí. las fiestas de Alicante fuera. Pienso que es una idea bastante buena porque de alguna forma también te conocen. Hombre, claro, es que promocionar la fiesta de Fogueres, yo siempre digo que también es bueno promocionarlo en nuestra provincia, ¿no? porque hay gente que, uh -huh. que viene en hogueras, pero bueno, vienen, conocen las mascletas a mediodía, la cerveza, eh, tomarse uh -huh. algo. Pero yo creo que la fiesta de Fogueres tiene mucho más de lo que se ve a simple vista, incluso en nuestra misma ciudad. Y yo desde aquí me gustaría que las comisiones, bueno, y que la gente que no está en ninguna comisión, que apuntase a sus hijos a las comisiones, porque es un entorno seguro, es un entorno donde se enseña mucho. Y donde ellos conocen a mucha gente, se hacen actividades muy sanas en grupos de, de, de amigos y ofrecemos, bueno, pues, pues mucho que, que a veces no se ve ¿no? desde fuera. Se potencian mucha convivencia entre ellos y yo creo que es muy importante, uh -huh. incluso con los adultos igual, ¿no? Yo creo que es bueno que conozcamos nuestra fiesta desde dentro y no solamente lo que vemos desde fuera. Es cultura todo, ¿eh? Es cultura sí. todo y es un porqué y la verdad es que, bueno, quien, quien es de Alicante o quien vive en Alicante, pues... Por lo menos que lo conozca. ¿no? El... Yo siempre digo que se conoce mucho de una ciudad por la fiesta y la cultura que tiene y uh -huh. cuando vas a cualquier sitio bueno pues yo personalmente cuando voy a alguna ciudad que no conozco me gusta siempre preguntar qué tipo de fiestas tienen si, sí. eh, si participa la gente de la ciudad cómo es eh, porque por eso tienen muchos datos de la ciudad donde vas y yo creo que Alicante en ese sentido tiene mucho que decir los fuegos artificiales también tienen que ver con vosotros no los que van después de las hogueras hasta San Pedro eso la contrata el ayuntamiento eso va a través de fiestas no tiene nada que ver no. ya con vosotros Nosotros ya no eso va a una contratación vosotros con acabáis el 24 4 por nosotros la noche, 24, por decirlo. 4, vamos a los fuegos, ah, sí. estamos eh, de jurado, concretamente yo estoy de jurado de los fuegos, pero nosotros ya disfrutamos como el resto de la ciudad no, a ver no, los no, fuegos no. que ya hemos trabajado bastante. <laughs> de Florida Portazgo ¿ha sido belleza? No, yo empecé en Florida Portago con mi familia. Sí. ¿vale? Cuando mi hermana fue Belleza del Fog, yo estaba allí con mis padres, con mi familia. ¿Tu hermana fue? Mi hermana fue Bella del Fog de Florida Portago María Ahí Vicenta. Bien. Y mi puri sí, sí. fue dama de honor de ella De allí en el barrio En ese año nace mi hermano Y estamos todos en La Hoguera, en Florida Portado Yo siempre he dicho que Florida Portado es la hoguera de mi barrio Pero sí. yo soy de Puerto Luego sí. por circunstancias de... Que sigues sí, en Puerto Alacant Sigo en Puerto desde sí. 1988 Que me fui a mi vale. hoguera, sigo allí Por necesidades de distritos Bueno, pues eh, el bloque donde venían mis padres Queda fuera de Florida Portado Y, y casualidades de la vida Pues eh, en Puerto no tenían belleza y las personas que estaban en esa hoguera estaban en, en la gestora cuando salió María Vicenta y vinieron a buscarme a casa para que yo fuese belleza de Pordalacán. De claro, ellos iban buscando a mi hermana Puri, que es la mayor. Y cuando aparecí yo, eso me enteré a los años, ¿eh? Cuando aparecí yo, decían, bueno, pero esta quién es, no la conocemos, pero bueno, da igual, como te no salió. tenemos belleza, De nos da lo mismo salió. que venga ella, nos da igual. Y al pasar los años, me enteré que cuando vinieron a casa a ver si quería ser belleza, iban buscando a mi hermana, la mayor. No se habían dado sí. cuenta que ya han pasado muchos años desde, desde yeah, yeah, que María yeah, Vicente fue a Villa del Foc. Sí, sí, esto es una anécdota curiosa. ¿Y qué pasó con tu hermano? Mi hermano pues que nació en 1983 y lo bautizamos <laughs> con el traje de, de Foguerel, que, era que en, el, en aquel momento era un traje chiquitín que, que además lo tenemos guardado en casa. Y fue el año que mi hermana fue a Vía del fue un año muy especial y muy importante en mi familia porque nació mi hermano y... y ¿No bueno, pues, estaba el bien. traje de Saragüel? Pues yo no sé si estaba o no, pero en su momento fue pues, el que hablaron los padrinos de, de que lo bautizaran con él. Y lo bautizaron con el traje, le hicieron un fajín azul chiquitín con el escudo de Florida portado y lo tenemos guardado ese traje. Sí. ¿eh? Lo tenemos guardado. O sea que en casa. Lo Luego en ya sí, ya luego ya le, le compramos también el de Zarahuel, ha ido de Zarahuel toda la vida y ya. <laughs> Creo que solamente llevó el traje de pobre para el bautizo, luego ya le compramos el de Zarahuel. O sea que también. lo lleváis en Vena, la familia. Sí, de sí, la solera, sí. desde, desde que fiestas. empezamos en la fiesta, mis padres que no son de Alicante, mis padres eh, son de La Solana, de Ciudad Real. Eh, cuando vinieron aquí a Alicante, mi padre también ha estado siempre muy vinculado al tema de la cultura. De hecho, él estaba en Cresol, tocaba la bandurria sí. en Cresol, la última. Sí, sí, él siempre ha estado muy vinculado y decía: no, aquí tenemos GAE. Que conocer la fiesta y siempre a raíz de eso han estado hemos estado muy vinculados en la fiesta que al final uno ya no es de donde nace sino de donde vive no claro y yo sí. pongo el ejemplo siempre de mi familia claro que estamos que sí. muy vinculados en la fiesta de Fogueres eh, y en todas las fiestas porque nos gustan en general todas ¿no? la bandurria la Dolsaina, vosotros promocionáis que, que en fin que que, que, que la gente lo aprenda, lo toque o algo, porque eso sí. es típico de aquí, ¿no? Sí, sí, el tema, ya te digo, el tema de mi padre tocaba la, la bandurria y a los años de estar aquí conoció Cresol en este caso. Eh, estuvo con ellos hasta que, bueno, hasta que falleció hace unos años. Y de hecho, bueno, pues yo cuando voy a Cresol, eh, en fin, pues tengo mucho, mucho cariño por ellos porque mi padre pasó unos años muy buenos con ellos y, y disfrutó de la fiesta. Además, aprendió mucho de la fiesta también. Ajá. Y donde iba, pues siempre yo creo que el tema de la cultura en mi casa ha sido a nivel, eh, bueno, pues a nivel de calle, ¿no? Como digo siempre, ha estado muy, muy, no sé, muy vinculado y a nosotros nos gusta mucho además. Cuéntame, plenas hogueras, ¿a qué hora te levantas? ¿Te refieres de, a partir del sí, de 20 ya. de ya? Pues hombre, te tienes que levantar a las 7 de la mañana porque a las 10 y media ya tienes que estar en sitios. Ya tienes que estar en una agenda, ya empiezas por la mañana a ir a, pues, a homenajes, eh, patrocinadores aquí, al ayuntamiento, a diputación, a tal, tal. Y a la una tienes que estar en la mascletà, con lo cual sí. o madrugas o no llegas. Vestido, claro, de la fiesta y con todo no, lo No, no, que yo me, eso. Imagino, que me imagino que vamos. No en dormir. Es una, poco semana, y una semana de casi 24 horas sí. diarias, ¿verdad? De, de, de esfuerzo y de estar ahí. Eh, ¿Qué va a pasar con También Luce? es la primera vez, entiendo que va a ser así, por lo que yo recuerdo de cuando estuve en gestor hace tantos años, pero lo que he visto estos años es así. ¿Qué pensáis desde la Federación sobre el tema de Mascleta, Luceros, Generalitat, Ayuntamiento? Pues a ver, nosotros, como os hemos comentado al principio, desde antes de saber todo ese, el tema de lo que ha pasado con Luceros, queríamos llevar las magletas previas a los barrios, porque también hay gente mayor que no puede bajar a Luceros. Entonces, uh -huh. me consta que han habido eh, personas mayores, gente eh, bueno, pues que no tenía posibilidad de bajar, y en los barrios, aunque hayan sido desde los balcones, bajaban a la calle, se acercaban a tres o cuatro calles que estaban las bueno, magletas. y en los barrios es eh, importante, han, han tenido mucho, mucho éxito. éxito. Y uh -huh. estamos muy agradecidos porque la convocatoria ha sido brutal, o sea, hemos uh -huh. invitado a las obras de ahí de la zona, todos los que, en fin. Y yo creo que eso ha sido un éxito para todos. Y con respecto a Luceros, pues, a ver, yo no entiendo las magletas que no estén en Luceros. Eh, Luceros es un referente, Alicante, magletas, Luceros. Uh -huh. Y para nosotros es un sitio fantástico porque es el epicentro de toda la gente de, de la ciudad, ¿no? ¿Que habrá que a lo mejor ver otros sitios en otros momentos? Pues no lo sé. Yo creo que, como hemos comentado, el paso del tiempo y las situaciones en cada momento derivarán que se pueda seguir haciendo ahí o no. Yo creo que es el sitio ideal de momento. Si luego surgen otros cambios, pues habrá que ver dónde se pueden llevar. Pero es cierto que cuando vas a Luceros, la gente está allí. Yo no veo a nadie que no se quede en su casa. Entonces, el que yo entendería no cabemos, que. La gente... No cabemos, A ver, que entiendo que la gente que no esté a favor de que las majetas sean en Luceros, pues les agradecería que se quedaran en su casa, porque no entendería que estuvieran allí. ¿no? Igual que los que se quejan de las barracas. E igual que los que se quejan. A ver, yo me puedo quejar. Vamos a ver, aquí en Alicante hay fiestas durante todo el año. Yo creo que lo lo que tenemos que hacer es ver, como he dicho al principio, ¿no? ver lo positivo de cada fiesta y acoplarlos a lo que nos guste. Pero eh, respeto todas las fiestas que hay. A mí hay alguna otra pues, que a lo mejor me gusta menos y yo respeto que, que cada uno tenga su fiesta y el que no le guste, pues está en su derecho de, de irse, pero... Eh, la fiesta es fiesta y tenemos que estar hasta la hora que nos manden, hasta la hora que sí. terminamos. Y en ese sentido, nosotros sí que siempre hemos dicho a todas las comisiones que respeten el, la, la normativa de los horarios, que sí. respeten, por favor, en la medida de que si hay unas horas que ya no hay gente en los racos y barracas, que bajen la música, porque no tiene sentido tener uh -huh. música así si no hay afluencia. Y evidentemente, a mediodía también hay que tener un respeto a la gente que. Vaya. Vaya, que, que es una semana al año, año, pero bueno, que hay que también ser respetuosos con la gente que no les gusta en la medida que se pueda y compatibilizarnos. Bueno, pero son las fiestas de aquí y claro. tenemos que aceptarlas. Por último, ¿hay algún tipo de hermandad, de, de, de relación con las otras diferentes fiestas de Alicante? Monos bueno, si y Cristianos, Semana Santa. Sí, tenemos muy buena relación con ellos. De sí. hecho, sí, sí, nos invitamos a todas las fiestas de cada uno de ellos. Ellos también están, van a estar en Fogueres y hay una hermandad tremenda, o sea, explicamos, eh, de hecho, cuando hace poco que quedamos para ver eh, los calendarios porque no queremos coincidir en actos grandes, por ejemplo, sí. cuando es la elección, cuando es la proclamación, cuando ellos tienen algo una gala importante, nos dicen las fechas para que nosotros no pongamos actos, por ejemplo, en Semana Santa pues eh, hace ya muchos años que se dijo que no se podían hacer actividades de fiesta, ¿no? Eh, presentaciones y cualquier otro, otra actividad. Entonces, eh, respetamos mucho, intentamos respetar lo que son las actividades eh, fuertes de cada una de las fiestas. Yo creo que eso es importante. Hombre, también. Yo creo que es como debe claro de ser sí. también. Tenemos que unos apoyarnos en entre por todos. Otros, efectivamente, hay que apoyarse. Porque, de hecho, hay mucha final... gente que está en fogueres, que está en Semana Santa. No, hay hay, que está hay oro, algunos que están en todas. ¿eh? Están en ¿Hay, hay algunos que están en todas. Entonces, o sea, eso que... es muy importante compatibilizarlo. Pero bien. que bueno, que eso es la riqueza que tiene, en este caso, Alicante sí. y la debemos de fomentar y, y cuidar en este caso. Sí, 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 hay que tener una buena relación con todas las fiestas, que, que yo creo que eso es bueno para la ciudad y para ti. Ya lo creo. Toñi, muchas gracias por venir a Sonfis del Poble. Nada, gracias Que a sigas vosotros. ahí. Cu ¿Hasta cuándo te, te queda tu reina? Bueno, pues este es el, el tercer <laughs> ejercicio que, y nos queda otras hogueras más, que son las del 23. Sí. Tenemos las elecciones el año que viene después de después O sea que el 23, 23 sigues. El 23 en las hogueras del 23. Las hogueras del 23 estoy y luego habrán elecciones. O sea, o sea que ha sido, que hemos queda, hecho tres años en uno. Que te queda un año para el culmen de tu programa. Eh, sí, por decirlo, nos queda, de alguna nos forma, forma, queda un ¿no? año porque este año ha sido el resumen de dos, o sea, con lo cual uh -huh. hemos llevado el ejercicio un poco de aquella manera. Pero bueno, ha sido un ejercicio muy intenso y un ejercicio, esperemos que normal, el, el último. Yo estoy seguro que va a salir todo bien, que va a ser una maravilla. Que teniendo una mujer al frente, seguro que tendrá el toque ese <laughs> <Bueno>. femenino festero. <laughs> yo y la verdad es que, que yo creo que vamos a ganar todos. Alicante, por supuesto, que es lo principal. Pues muchas gracias. Yo espero que, que salga todo bien. Y, y desde aquí sí que me gustaría agradecer a todos mis compañeros, ¿no? Porque... A veces yo soy la persona que está arriba, pero sí. siempre digo que sin un buen equipo un las cosas equipo. no salen. Entonces eso, eso sí, hay claro. compañeros que están ahí trabajando mucho sí. todos los días y, y trabajan muy bien y yo siempre pues me gustaría mandarles un beso y un abrazo enorme. Claro Porque sí. gracias a ellos todo esto va adelante, no solamente. Si no hay equipo no. No es complicado. No hay es Complicado, objetivos. pero como en cualquier cosa de la vida. ¿eh? Tiene que haber siempre una persona que es la que sí. se le ve, la que la figura que, que da hay mucho la cara, pero bueno. Detrás, hay mucho lo demás. Trabajo. Todos trabajamos mucho, cada uno lo nuestro, pero es importante también alabar la, la labor de los compañeros que están ahí. Muchas gracias. Gracias. Pues señores telespectadores, eh, la presidenta, estas hogueras ya comienzan, van a ser un éxito brutal. Atención, que se esperan más de un millón de personas. Quien no tenga hotel, alojamiento, lo va a tener difícil, la verdad. Pero bueno, eh, no pasa nada, el año que viene se van a, a volver a hacer, o sea que y cuando acabe Nogueras tendremos los fuegos artificiales y tenemos una diversión que la gente de aquí sí que les mando el mensaje de que hay que divertirse sin perder la cabeza. La semana que viene más.